Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Aquí os dejo estas tomas falsas para que os lo paséis muy bien este verano. Yo cojo vacaciones y hasta septiembre no nos vemos. Así que ¡a por ellas! Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer unas torrijas de vino. Espectaculares para esta Semana Santa, ya que no podemos salir. Yo me quedo en casa, con lo cual vamos a... ¿Qué? ¿Eh? Vamos a empezar. No, iba a decir... ¿Comenzamos? No, iba a decir lo de... ¿Has apagado? No, pero da igual, lo borras y empezamos otra vez. Una barra de pan, azúcar... Una barra de pan de torrijas, azúcar, huevos... litro y medio de vino blanco. Perdón, para, mira, ¿qué pasa aquí que es un cuadro? Pues que lo está saliendo, enfocando ahí. Pero mira. Ya, eso es como si te enfojas la cara. Pero es que siempre saca ese cuadro. Una barra de torrijas, azúcar, huevos, 1 litro, 1 litro y medio de vino blanco. Canela molida, canela en rama. Se nota que veo Antena 3, ¿eh? No. No. Una barra de... burbos. La damos la vuelta para que se empape bien por todos los lados. Y ahora, una vez que se han empapado, las separamos. Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy ya vamos... 4 lomos. 4 lomos de salmón, una cebolla, una lata pequeña de... 4 lomos de salmón, una cebolla, una lata pequeña de piña en almíbar, sal, y aquí tenemos 200, no, qué cojones, 200 gramos. 4 lomos de salmón, una cebolla, una lata pequeña de... joder. 4 lomos de salmón, una cebolla, una lata pequeña de... piña. 4 lomos de salmón, una lata pequeña de... Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Otra vez estamos ya por aquí, ya han pasado las vacaciones y de nuevo vamos a trabajar. Corte. Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Ya estamos de... Lo primero que tenemos que hacer es lavar los melocotones. Y a partir de ahora, los pelamos. Lo primero que tenemos que hacer es lavar los melocotones. Y a continuación, los pelamos. Espérate. Ya hemos cortado todo lo... Ya hemos cortado todo lo... Bueno amigos, espero que os haya gustado ¿qué coño es? Bueno amigos, espero que os haya gustado el pastel de atún. Bueno amigos, espero que os haya gustado el hotel. El hotel. Bueno amigos, espero que os haya gustado el pastel de atún que hemos hecho hoy. Está maravillosamente especial para vosotros. ¿Qué habías dicho? Ya ha pasado la hora. Y ahora vamos a ver si está. Le metemos el hierrecito para ver si sale limpio. Ya salió muy limpio. Con lo cual, ya se puede sacar. Con mucho cuidado para no quemarse. Hola.
Lo primero que tenemos que hacer es separar los... Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer una receta de... ¡Coño! Se me ha olvidado. 300 gramos de pan del día anterior. 2 tomates maduros. Chorizo. Bueno amigos, espero que os haya gustado esta receta espectacular que hemos hecho para todos vosotros. Aquí tenéis la crema pastelera para... Mirad amigos, qué crema de... Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer una tarta de... Manzana. Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer una tarta de manzana reineta. Y los ingredientes son... Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer una tarta de manzana con un relleno espectacular. ¿De qué? Manzana reineta. ¿Cuántas manzanas reinetas? Bueno amigos, espero que os haya gustado esta tarta de manzana rellena de pasteles. Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Tócate bien. Bueno amigos, espero que os haya gustado la tarta de manzana que hemos hecho hoy. No puede ser mejor que... Lo primero que tenemos que coger es un vaso para batir. Y le echamos las aceitunas. Hola. Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a tomar una cervecita. No hace falta... Ah. Hola amigos, desde la cocina de España, mi árbol y yo os queremos felicitar las Navidades. Queremos felicitar a todos los que han ayudado para pasar todo esto que hemos... Hola amigos, desde la cocina de España os queremos... Hola amigos, desde la cocina de España queremos felicitaros las Navidades. Que este año ha sido muy malo, con lo cual hay que celebrarlo. Porque vamos a pasar a otro año que va a ser mucho mejor. Así que para el año que viene, ¡a brindar! Hola amigos. Hola amigos, desde la cocina de España queremos... Hola amigos, desde la cocina de España queremos felicitaros las Navidades. Hola amigos, desde la cocina de España queremos felicitaros las Navidades y sobre todo el Año Nuevo. A ver si este año que viene, 2021, es mejor que este, porque este ha sido pésimo. Así que, a ver si podemos abrazarnos, besarnos y seguirme, que es mejor que no. Bueno amigos, espero que os haya gustado las tomas falsas que hemos hecho. Ya sabéis que en septiembre estamos de nuevo. Tenemos que coger fuerza para estar a tope. Así que ya sabéis, dar me gusta, suscribiros y hasta la semana... No, hasta la semana que viene no. ¡Hasta septiembre, hombre! ¡Hasta septiembre! ¡Adiós!